¿Qué le sucede a tu cerebro cuando tienes ansiedad? El cerebro desempeña un papel clave en la forma en cómo experimentas tus emociones y cómo respondes a ellas. Y cuando te encuentras en situaciones amenazantes o estresantes, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo. Cuando experimentas un episodio de ansiedad, la amígdala, una región clave en el cerebro, libera hormonas del estrés, activando una respuesta de lucha o huida, además de la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas del estrés aumentan tu ritmo cardíaco, aceleran la respiración y tensan los músculos. También tu concentración se ve afectada, dificultando la toma de decisiones y el control emocional. Sin embargo, hay técnicas efectivas para manejar la ansiedad, como la respiración profunda, la meditación y el autocuidado, que son herramientas poderosas para calmar la mente y restablecer el equilibrio en el cerebro. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué a veces parece que no logramos disminuir las enfermedades? Escribe aquí debajo. Primero elijo enfocarme en donde deseo estar y no dónde estoy en este momento.